Oscar Wilde nació en 1854 en una familia aristócrata. Recibió la mejor educación posible y creció con un ingenio sin límites. Fue el mejor escritor de su generación, un genio irlandés y un clásico de la literatura universal. Era un intelectual muy superior a sus contemporáneos, un hombre con mucha clase e inmensa cultura, una persona brillante. Se graduó en Oxford, se especializó en la literatura griega, ganó premios de poesía, sus obras de teatro fueron exitosas en toda Europa. Su única novela, El retrato de Dorian Gray, se convirtió en un clásico universal. Su carrera como escritor se desarrolló en Londres. Fue un irlandés exótico que conquistó al mundo de las artes, desde la capital inglesa. Se casó con una mujer hermosa de nombre Constanza, una escritora de cuentos infantiles, artista, feminista y activista. Oscar y Constanza eran la pareja ideal, pero su final fue abrupto e inconcebible. Oscar Wilde se enamoró de otra persona, un jovencito inmaduro, caprichoso y mimado. Wilde pasó de ser uno de los artistas más celebrados del mundo a ser una vergüenza pública. Por seguir esa pasión perdió todo lo que tenía en la vida, su familia, su gloria, fama, dinero, prestigio, para morir enfermo, miserable, triste y solo, profundamente solo. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. La boda de Oscar y Constanza fue un espectáculo grande y grandioso. Sin embargo, la grandeza duró muy poco. Constanza percibió muy pronto la infelicidad de Oscar. Se iba sintiendo abandonada por su esposo, pero todo empeoró cuando dio a luz a sus dos hijos y Oscar perdió el interés sexual en ella. Durante las temporadas que Wilde desaparecía en los mundos corruptos, voluptuosos y decadentes, Constanza se refugiaba en las artes. Escribía, tocaba el piano, pintaba, fue una extraordinaria fotógrafa y aprendía lenguajes. Por el contrario, Oscar Wilde parecía obsesionado por escribir a partir del drama de su vida. Al final, lo que sentía por Constanza no fue suficiente para evitar uno de los mayores escándalos en la historia del Reino Unido. Tenía un secreto inimaginable. Se enamoró de un jovencito. Ese joven que enloqueció a Oscar Wilde se llamaba Alfred Douglas. Un chico aficionado a la literatura que había leído decenas de veces el retrato de Dorian Gray y se obsesionó con el autor hasta que en el otoño de 1891 se encontraron por primera vez. Oscar Wilde decía que ahí conoció al amor de su vida. El joven Douglas tenía 21 años, Oscar Wilde 37, y estaba en el momento más importante de su carrera, con una esposa hermosa y dos hijos preciosos. Oscar era un padre de familia ejemplar, un dandy loco, un caballero elegante, disruptivo, polemista y genial, pero esa atracción fatal le cambió la vida. La atracción y pasión era mutua. Casi inmediatamente después de que se conocieron, comenzaron sus encuentros frecuentes, las cenas, los viajes, los regalos y las cartas. Wilde supo desde el principio que Douglas era un niño mimado, vanidoso, derrochador, caprichoso, inmaduro e imprudente. El mismo Wilde reconoció que la pasión que sentía por él lo llevaba a perdonarle todo. Oscar sabía lo terrible que sería para ambos que esa relación saliera a la luz, por eso no alardeaba de su amorío con el joven. Pero Douglas hacía todo lo posible por presumir su relación con él. Quería gritarle a todos que él era el favorito, el amado y el amante del mejor escritor de su generación. Douglas no medía las consecuencias. Oscar era un escritor admirado y un intelectual consagrado, mientras que Douglas tenía juventud, energía, sensualidad y belleza. Oscar y Douglas cada vez pasaban más tiempo juntos. Al principio nadie sospechaba de esa relación clandestina. Ni siquiera lo intuyó Constanza, quien estaba acostumbrada a las reuniones y fiestas de su marido. La pareja homosexual, una palabra no muy común en aquella época, comenzó a frecuentar círculos de jóvenes de clase más baja, se metían a los barrios bajos y se embriagaban en los arrabales. Las salidas de los enamorados se volvían cada vez más caras, iban a restaurantes y hoteles de lujo, los gastos de Wilde superaban sus ingresos. Douglas tenía la imagen de un joven tierno y atrevido, justo lo que buscaba Oscar Wilde para recalentar su vida.
Pero Douglas era más que esa fantasía juvenil. Era cínico y abusivo. Usaba el dinero que le daba Wilde para divertirse con otros hombres. Constanza sentía cómo Oscar se alejaba de ella y de sus hijos, y al mismo tiempo se iban confirmando los rumores de la homosexualidad de su marido. Las consecuencias serían devastadoras para la familia de Wilde, pero eso no le importaba a Douglas. Su ego y sus caprichos pusieron en riesgo la relación, la estabilidad y la vida de Oscar hasta que las cosas se salieron de control. El padre de Douglas, el marqués de Queensberry, de inmediato sospechó que Wilde y su hijo mantenían una relación amorosa. Acusó públicamente a Oscar Wilde de ostentoso sodomita, y ante ese insulto, trató de defenderse, pero empezaron varias batallas legales. Incluso dicen que la reina influyó en contra del escritor. Así fue como comenzó la persecución contra Oscar Wilde y los días más oscuros de su vida. Oscar Wilde fue condenado a 2 años de prisión por ultraje a la moral pública. El público que lo había aclamado y aplaudido le dio la espalda. Sus libros dejaron de venderse y en las obras de teatro que él había escrito, su nombre fue borrado de los carteles. Wilde estaba encarcelado y su obra fue censurada por ser considerada erotismo homosexual. Una vez en la cárcel, Douglas negó todo con tal de salvarse. Durante sus 2 años de encierro, Wilde escribió uno de sus textos más profundos, que de hecho así se llama, De Profundis. Se trata de una serie de cartas que Oscar escribió para Douglas. El título de Profundis fue tomado del Salmo 130, y la palabra de Profundis puede significar desde lo profundo o desde el abismo. En cada carta, Wilde expresaba todo su enojo, desilusión, rabia, por un amor visceral que no podía superar. Por ejemplo, lo más terrible no es que te rompa el corazón, los corazones están hechos para romperse, sino que te lo petrifica. En otro escrito, Wilde escribió: había perdido mi nombre, mi posición, mi felicidad, mi libertad, mi hacienda. Era un preso y un indigente. Pero aún me quedaba una sola cosa hermosa, mi hijo mayor. De improviso la ley me lo quitó. Fue un golpe tan atroz que no supe qué hacer. Así me tiré de rodillas y agaché la cabeza. Lloré y dije: el cuerpo de un niño es como el cuerpo de Dios. No soy digno de ninguno de los dos. Debido a la vergüenza pública y el desprecio social que tenía en todo el Reino Unido, cuando salió en libertad se fue a vivir a un pueblo en Francia. Se cambió de nombre por Sebastián Melmoth. Con esa nueva identidad, Oscar recuperó su sonrisa y salud. Había vuelto a escribir y sus libros empezaban a tener un éxito inesperado en Europa y América. Incluso empezó a ir a la iglesia del pueblo. Pero luego llegó el invierno y con él, otra vez, la soledad y tristeza. Trató de reconstruir su vida y olvidar al hombre que lo había llevado a la ruina. Pero ese joven amor era más fuerte que su voluntad. Cuando lo encontró, le insistió que se fuera a vivir con él a Nápoles. Prometió días emocionantes de sol y amor. Wilde reconoció que estaba muy solo y odiaba la soledad. Resistí tanto como pude, pero cuando llegó el frío octubre y Douglas vino a buscarme, dejé de luchar y cedí. Ese reencuentro solo fue una despiadada ilusión. Douglas, una vez más, prefirió salvarse a sí mismo que a su relación con Wilde. Se fue por miedo a que sus padres lo desheredaran. Wilde describió lo que sucedió en Nápoles. Durante 4 meses, mediante interminables mentiras, Douglas me ofreció un hogar, su amor, afecto y cuidado. Prometió que nunca me faltaría nada. Acepté su oferta, pero descubrí que no tenía dinero ni planes y había olvidado todas sus promesas. Su única idea era que yo debía reunir todo el dinero para los dos. Lo hice hasta el límite y él vivía bastante feliz. Cuando se trataba de poner su parte, se volvía tremendamente cruel y mezquino. Cuando me quedé sin más que ofrecer, se fue. Después de la decepción de Nápoles, Oscar Wilde no volvió a escribir. Él mismo decía que nunca más pudo enfrentarse de nuevo con su propia alma. Regresó a París, se hospedó en un hotel decadente y sucio. Para entonces ya no solo estaba triste, ya también estaba enfermo. En su última noche pidió la bebida más cara del hotel más barato. Él sabía que no la podría pagar, pero ya ni siquiera eso le importaba. Sentía que su fin estaba muy cerca. El hombre cultísimo y el artista exótico que vivió y escribió más allá de las posibilidades de su tiempo murió de meningitis en noviembre de 1900 en un hotel sucio, en completa y terrible soledad. A
ante toda esa terrible y fascinante historia, hay otra historia extraordinaria que también nos rompe el corazón. La de Constanza, la mujer que amó a Oscar como nadie, con quien se casó y tuvo dos hijos. Ella sufrió en silencio toda esta historia, la ruptura de su matrimonio, el abandono de su esposo, el drama de su marido condenado por homosexualidad en un juicio humillante, y la compasión por un pobre hombre que se hundió en un infinito abismo por sus incontrolables e inaceptables pasiones. Constanza tuvo que proteger a sus hijos de su padre. Oscar Wilde y su esposa Constanza nunca más volvieron a reunirse. Constanza acabó por enamorarse de otro hombre, un empresario del que no se supo mucho. Constanza murió cuando apenas tenía 39 años, debido a la negligencia de su ginecólogo. Esto fue lo que escribió Oscar cuando visitó su tumba. Fue muy trágico ver su nombre esculpido en una tumba. Figuraba solo su apellido, el mío no se mencionaba. Deposité unas flores, aunque me sentía profundamente afectado, era plenamente consciente de la inutilidad, de lamentar lo ocurrido. Y al final de esa misma carta, Oscar describió su experiencia en su paso por este mundo. La vida es algo terrible.